Muy buenas tardes a todo nuestro público de Enfoque Cimarrón. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición del programa que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes. Les recuerdo que este espacio pues es un programa diseñado para reflexionar sobre diferentes temas del acontecer local, nacional e internacional en distintas temáticas. Y hemos decidido de nueva cuenta dialogar en vivo a través de la plataforma del Facebook para dar oportunidad a que puedan participar con preguntas, comentarios e inquietudes sobre los temas que vamos a abordar el día de hoy. Hace una semana, bueno, un poco más de una semana para ser exactos, el 3 de noviembre dedicamos un programa especial para hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Y lo señalamos que ese día iba a ser difícil el conocer los resultados, o por lo menos que estuvieran ya definido quién iba a ser el ganador, en parte por el alto porcentaje de votación que se dio de manera anticipada a través del correo de Estados Unidos y por la propia mecánica del proceso electoral de nuestro país vecino. Y consideramos importante darle otro espacio, otro lugar a esta reflexión para hablar ya de los resultados y también de algunas reacciones. Si bien es cierto que el día 3 de noviembre no se pudo conocer el ganador, aunque ya se perfilaba que el candidato demócrata Joe Biden podría ganar la elección de Estados Unidos, fue hasta el día sábado de esta semana cuando al lograr la victoria en Nevada y en Pensilvania, logró la cantidad de 290 votos dentro del Consejo Electoral de 270 que requería para poderse hacer de la victoria. Aún está pendiente el caso de Georgia y el caso de Carolina del Norte, pero dado los resultados que se alcanzaron el sábado, pues eso ya lo convertía en el ganador a Joe Biden, el presidente electo. Y el día de hoy queremos dedicar este espacio para hablar de las implicaciones que significa pues que hay un cambio en la presidencia de Estados Unidos. De nueva cuenta, es la misma mesa, nos acompañan por los internacionalistas Leonora Arteaga, Carlos Moreira, politólogo, Rafael Velázquez, internacionalistas, y Roberto Fuentes, su servidor, como economistas y pues aquí moderador de esta mesa para dialogar sobre este tema tan importante. Les hago un recuento, ¿no?, de lo que ocurrió el día sábado. El día sábado, lo señalaba ya, se concretó el número necesario para poderse hacer de la victoria, en este caso de la presidencia de Estados Unidos, y ante ello hubo una serie de reacciones a nivel local, obviamente, en la comunidad y en la sociedad norteamericana, pero también hubo reacciones en el mundo, ¿no? Hubo reacciones en distintos países, distintos líderes que se manifestaron y expresaron su apoyo al candidato electo. Pero vamos a iniciar con el tema que ha generado quizás la mayor polémica con respecto a esta situación, que ha sido el hecho de que, en nuestro caso, el presidente pues decidió no realizar ningún comentario al respecto ni felicitar por cortesía al candidato electo, y argumentó que esperaría hasta que se concluya el proceso electoral en Estados Unidos. Sin embargo, eso no fue bien visto por una cantidad importante de analistas de este lado, del lado mexicano, ni tampoco por los propios demócratas en Estados Unidos. Hubo manifestaciones de senadores o de líderes demócratas que no compartían la visión de AMLO en este caso, y que sin duda eso puede tener repercusiones. Así que arrancaríamos con este tema. La pregunta central que se ha lanzado en el programa es si esta postura del gobierno mexicano tiene un costo o tendrá un costo para la relación que se tiene que dar en los siguientes 4 años entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Así que iniciamos con este tema y cedemos la voz. Yo creo que vamos a aprovechar a los internacionalistas, quizás son los que pueden darnos un poco más de orientación en esta postura del gobierno mexicano y hablar de las implicaciones que esto pueda tener. Así que adelante a nuestros invitados. Muchas gracias, doctor Natanael. Efectivamente, el sábado por la mañana hubo una noticia muy importante en donde prácticamente se estaba confirmando el triunfo del candidato demócrata Joe Biden, porque había rebasado ya los 270 colegios electorales que necesitaba para
declararse ganador de la contienda presidencial en Estados Unidos. Y casi de manera inmediata, algunos jefes de Estado, como el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, hizo un reconocimiento y una felicitación a Joe Biden, y así varios presidentes, jefes de Estado, representantes importantes empezaron a felicitarlo. Y aquí en México, en redes sociales, empezó a cuestionar si convenía que López Obrador hiciera lo mismo, hiciera una felicitación del triunfo. Hubo un Twitter de parte de Marcelo Ebrard diciendo que por la tarde el presidente López Obrador iba a informar sobre su posición al respecto. Ya por ahí de la tarde, después de que visitó el estado de Tabasco, que ahorita tiene problemas de inundación grave, ya dijo ahí el presidente que él se iba a esperar, iba a asumir una actitud prudente, una actitud en la que prefería esperar los resultados oficiales ya de los órganos encargados de manera directa hasta que se resolviera, y entonces iba a emitir una declaración ya oficial. Se escudaba en la Constitución, en el artículo 89, la fracción décima, que establece que el presidente tiene que dirigir la política exterior en función de los principios de la política exterior de México, como son la no intervención, la solución pacífica de las controversias, etcétera, etcétera. En la semana hubo mucha discusión sobre si era lo que más convenía al país. Había quienes argumentaban que López Obrador estaba haciendo lo correcto porque había que esperar al resultado oficial y que se estaba pegando la Constitución. Pero por otro lado, había interpretaciones en las que el planteamiento era que, bueno, es la relación más importante para México y que le convenía, desde un punto de vista estratégico, diplomático, pues correr la cortesía para hacerle el reconocimiento. Yo me pongo de este lado porque creo que sí le convenía a México, a López Obrador, hacer una declaración, una felicitación. Si fuera otro país secundario, bueno, no sé, tal vez en Perú que ocurriera esto, tal vez convenga esperarse un tiempo y aplicar los principios doctrinarios de la política exterior de México, pero estamos hablando de la relación más importante para México, donde tenemos el 80% de nuestro comercio. Somos socios comerciales, somos aliados en el marco de un proceso de integración. Y además hay un antecedente importante. López Obrador hizo una visita en julio de este año a Donald Trump y no hizo la cortesía de reunirse con demócratas, lo que se interpretó como un apoyo tácito de parte de López Obrador a Donald Trump en su proceso de reelección. Entonces, un gesto de felicitación podría encarrilar el inicio de la relación entre México y Estados Unidos bajo el mandato de Biden por un esquema de mayor cortesía, ¿no? Tampoco podríamos decir que va a tener costos políticos muy fuertes el que no lo haga, porque la relación bilateral México-Estados Unidos tiene también su propia lógica y un nivel de interdependencia muy alto, y eso hace que diferentes actores, tanto políticos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, tengan vinculación con sus pares en el otro lado de la frontera, y eso genera esquemas de cooperación para resolver los problemas que son comunes en la relación bilateral. O sea, tampoco veo que el que no lo haga va a tener costo. Yo lo que creo es que es un tema más de orden personal de parte del presidente López Obrador, en el que recuerda él lo ocurrido en el 2006, cuando él no reconoció el triunfo de Felipe Calderón y se molestó porque muchos presidentes lo reconocieron a Felipe Calderón sin esperarse a la resolución oficial de las instancias correspondientes, ¿no? Entonces yo lo veo por ahí, más un tema de política interna que realmente de política exterior, la razón por la cual el presidente no quiere emitir este tipo de felicitación. Bien, sin duda yo creo que por la relevancia que tiene la interacción entre México y Estados Unidos, pues yo también coincido con el doctor Velázquez, ¿no? Yo creo que
la cortesía era importante, partiendo también del hecho de que ya no había sido bien vista, por ejemplo, la visita de AMLO, el primer viaje de AMLO al exterior, que fue a Estados Unidos y que se dio en la antesala del proceso electoral de Estados Unidos, y hubo una declaración del candidato John Biden aquel entonces, pues de que obviamente recordándole a López Obrador la postura de Trump con respecto a México de hacía 4 años. Y creo que tampoco ayuda mucho la forma en que señala López Obrador del por qué no dar la felicitación al candidato electo, en Estados Unidos, porque hace referencia al 2006 aludiendo que había un fraude en el caso de México, como generando la expectativa de que también pueda hacer lo mismo allá, cosa que tampoco está probado acá. Y obviamente las condiciones de fraude allá, pues no hay ninguna evidencia que pueda señalarlo de manera contundente que eso pueda estar ocurriendo. Más bien es la parte de la resistencia del presidente actual de no querer aceptar la derrota. ¿Qué comentarios tenemos, doctora Arteaga, nuestra internacionalista también de la mesa? Yo también coincido con el doctor Velázquez en la cuestión de los costos que podía tener la descortesía del presidente. O sea, la asimetría entre Estados Unidos y México ya existe, no es nada nuevo, es algo que ya sabemos que está. Y lo único que se le estaba pidiendo, bueno, a nivel, digamos, de jefes de Estado, es la cortesía de felicitarlo, que no es ninguna declaración oficial, no es un reconocimiento oficial, simplemente era decir felicidades, y a lo mejor eso nos puede facilitar las cosas para, pues, ser amables para algún asunto que estemos negociar con ellos más adelante. Entonces, era una cuestión de cortesía más que nada, hacerlo una cuestión ya de que si la política exterior de nosotros, cómo la estamos conduciendo y demás, pues bueno, más darle más vueltas al asunto, pero se corre el riesgo que a nivel internacional nos empiecen a ver como que nosotros apoyamos a Trump como país por no darle esta cortesía a Biden mientras Trump no ha concedido. Entonces es como, tácitamente México lo apoya, ¿no? Entonces esta cuestión era nomás una cortesía y ya, esa es en mi opinión. Bien, antes de ceder la palabra a uno de nuestros dos panelistas adicionales, señalarle al público que pueden presentar o hacer comentarios o preguntas también a través de la red social del Facebook de nuestro programa, para planteárselos aquí a la mesa y ver cuál es el punto de vista con relación a la inquietud que puedan ustedes estar considerando. Le pasamos la voz a Carlos Moreira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Sí, yo creo que a Biden se favorecía con un reconocimiento de AMLO, y un no reconocimiento a su vez es llevar agua al molino de Trump y de sus acusaciones de que hubo fraude electoral, que es lo que está pasando. La prensa y los aliados de Trump están agitando de que justamente este no reconocimiento de AMLO lleva agua a su molino, ¿no? Pero la pregunta que me he hecho yo, tratando de buscarle una racionalidad en esta decisión, es ¿por qué Andrés Manuel López Obrador toma esta decisión y toma la doctrina Estrada para justificarla? Por lo que conozco de las decisiones que va tomando López Obrador, es un líder que es muy sensible a la opinión pública mexicana. Entonces yo creo que él ha hecho un cálculo, es alguien racional, quien está en esos niveles de puestos políticos, se ha movido racionalmente, aunque después parezca que no, y creo que ha hecho un cálculo de que esta decisión, en realidad, le permite mantener una polarización que, en términos de lo que muestran los datos de apoyo en la opinión pública, no le ha ido mal. Todavía está en un porcentaje cercano al 60%. Entonces creo que esta decisión le ha permitido mandar una señal que es aceptada para sus bases electorales, y además tiene en la vereda de enfrente a todo el arco opositor que le están pidiendo que reconozca a Biden. Entonces creo que él ha jugado también esta ficha mirando el contexto político interno. Roberto, ¿quieres hacer un comentario?
Sí, gracias. Coincido con justamente lo que decía el doctor Moreira, ¿no? Es una decisión racional por parte del presidente y yo, claro, por supuesto que hay un costo asociado al no realizar la felicitación, como ya comentó el doctor Rafael y la doctora Leonora, pero lo que tendríamos que preguntarnos es cuál es el costo asociado a realizar esta felicitación, así sea vista meramente como una cortesía. Yo veo tres posibles razones por las cuales no era conveniente, digo, estirando un poco la liga, intentando interpretar qué está pensando el presidente, de por qué no era conveniente felicitar. En primer lugar, es un tema estratégico. El presidente Trump seguirá siendo presidente, por lo menos legalmente, hasta el 20 de enero. Y tiene todos los poderes de un presidente electo democráticamente en Estados Unidos. Entonces, en un afán de galvanizar a sus bases, de desestabilizar el país, podría tomar cierta, enfocar estos esfuerzos en México. Recordemos que hasta el 20 de enero sigue siendo presidente. Algunos pensarán que es irrelevante, trivial, la felicitación, o si lo va a hacer o no, no dependerá si el presidente de México lo felicita o no, pero creo que es un escenario, aunque poco probable, que tiene que considerarse. Luego, el que ya había comentado aquí, un tema de política interior, el presidente lo ha dicho mil veces, ¿no? La mejor política exterior es la política interior, y habla a partir de sus experiencias, con todos los limitantes que eso significa. Pues aprovechó esa oportunidad para traer de nuevo a nuestra actualidad lo que él considera el fraude de 2006, y le habla a sus bases, sin duda, ¿no? Creo que también es una oportunidad, como ya comentó el doctor Moreira, de politizar y de polemizar, ¿no? Como ya comentó el doctor Moreira, ahora resulta que lo que tenía que haber sido visto como una mera cortesía, ahora ya es un tema que polariza. Los panistas quieren felicitar a Biden, entonces nosotros no tenemos que felicitarlo, ¿no? A eso me refiero con, es un uso político de lo que tendría que haber sido una mera acto diplomático de felicitar al ganador, ahora ya se convirtió en un acto que polariza. Y creo que también hay un tema ideológico personal del presidente y de sus bases, ¿no? Cualquier cosa que hable de, estoy hablando de los años 60, 70, ¿no? Esta visión anti-yanqui, cualquier cosa que venga del imperio es mala, ya sea demócrata o republicana, sobre todo cuando es del status quo como es Biden. Preferible alguien, llamémosle, o aparentemente un rebelde como Trump, con todo lo que esto implica, el racismo, el clasismo, ¿no? Pero por lo menos no es supuestamente un statu quo. Y creo que parte de las bases del presidente comparten o anhelan esas características de un líder, ¿no? Que sea antisistema, ¿no? Y por lo que comentaba, ¿no? Hay una desconfianza permanente del status quo, ya sea republicano o demócrata. Además, creo que esta ideología deriva en cierta utilidad, ¿no? De ver al imperio en decadencia. Y creo que un presidente como Trump era un símbolo inequívoco de un imperio en decadencia. Entonces lo disfrutan, ¿no? Prefieren a alguien con esas características al que implique caos para el mismo país estadounidense, pero por lo menos el imperio está cayendo. Con respecto a los costos, ya se habló, ¿no? Los costos asociados a no hacerlo, a no felicitarlo. Y creo que son muy claros, ¿no? Para Biden, ¿no? Puede haber sido un inicio de una relación con un nuevo presidente pues más tersa, pues se va a complicar. Aunque yo creo, y esto es una hipótesis que he escuchado en varios analistas, que gran parte del equipo que va a traer Biden es de Obama. Y ya esas redes diplomáticas ya están construidas con las redes diplomáticas mexicanas. Entonces, este costo en el corto plazo probablemente no va a tener implicaciones en el largo plazo. Lo que tendríamos que ver, ya nada más recapitulando lo primero que comentaba, cuáles hubieran sido los costos posibles en el corto plazo de una felicitación y una reacción excesiva por parte de Trump. Puede haber, tal vez a través de órdenes ejecutivas, bloqueado el comercio, impuesto aranceles, llamado a eliminar el T-MEC,
a unas acciones de, ya de por sí bastante inhumanas de capturar a inmigrantes ilegales y deportarlos, intensificar estas acciones, sobre todo, repito, con la idea de galvanizar a su base, ¿no? Estos dos meses y días que tiene todavía como presidente seguramente van a ser las bases para lo que viene, lo que venga para el presidente Trump, ya sea una nueva candidatura, ya sea una, algunos hablan de un medio de comunicación, no queda claro. Y aquellos que podrían argumentar, bueno, es que eso es poco probable, tal vez, ¿no?, ante una situación normal. Pero el día de hoy, el presidente que perdió el voto popular y los, el colegio electoral, se niega a aceptar su derrota, algo que no había pasado en Estados Unidos a este nivel, ¿no? A pesar de haber perdido por el voto popular por 5.5 millones de votos, y en este momento están 279 colegios electorales versus 217, con la posibilidad de llegar a 306 versus 232, el presidente dice que no perdió, que se hizo, cometió un fraude. Entonces, cualquier escenario que parecía descabellado, pues ante una, ante la normalidad política de Estados Unidos, en este momento no tendríamos que necesariamente desacreditar. Continuando con lo que señala Roberto y también Carlos Moreira, ¿no? Carlos Moreira, ¿no? En función de que tal vez esta postura de AMLO vaya en la lógica también de seguir polarizando y sacar rentabilidad a esa división en términos políticos, ahí me queda también la duda de que a lo mejor hay una parte también de personas afines a AMLO que quizás no guste mucho esa lógica porque se percibe como un presidente muy alineado a Trump, ¿no? El de resistir en darle la felicitación a Biden y pues fortalecer la postura de Trump en este caso de que como efectivamente si sí fuera posible un fraude en las elecciones en Estados Unidos. Porque hay que recordar que Trump se percibe como un presidente muy anti-mexicano, anti-latino, muy duro con la parte migratoria, por lo menos en el discurso, quizás en los hechos no fue tanto como sí señaló en su campaña y luego también posteriormente ya siendo presidente, pero digamos que la percepción pues no es un presidente muy, muy bien visto, digamos así, en general por la comunidad de México, ¿no? Entonces yo no sé si esa parte también implique algún costo para el presidente en mantener esa resistencia, ¿no? Lo pongo sobre la mesa, a ver quién quiere comentar. Y me permites, Natanael, en política exterior los estados tienen que ser estratégicos. Y, por ejemplo, entiendo la lógica que señala el doctor Fuentes de que Trump todavía va a estar en la presidencia unos meses, pero Biden va a estar 4 años, ¿no? Ahorita hay que pensar estratégicamente en los 4 años y no en los poquitos meses. En la lógica del sistema político de Estados Unidos, el presidente que es saliente, inclusive hay una expresión que se llama lame duck, que significa como pato cojo, es decir, es un presidente que ya no tiene mucho poder. Entonces realmente yo no me preocuparía por los meses que faltan a Donald Trump. Donald Trump se va a dedicar a tratar de revertir el resultado de la elección y siento que va a tener poco éxito. Ahorita el punto es que no ha habido una resolución oficial de un órgano que le dé el triunfo al Biden, entiendo esa lógica. Y también que Donald Trump no haya concedido, o sea, reconocido la derrota. Es muy probable que no la reconozca, como lo hizo también López Obrador en el 2006. Nunca reconoció el triunfo de Felipe Calderón, nunca. Aún así, a Felipe lo reconocieron y lo visitaron prácticamente todos los jefes de Estado. Entonces, no veo necesario que el presidente en turno, Donald Trump, tenga que conceder para que nosotros podamos felicitar. Además, tú mismo mencionas los datos, son más de 5 millones de votos los que tiene de ventaja Biden. Y puede llegar a 300 colegios electorales, efectivamente. Si el resultado fuera una diferencia de 100.000 votos y Biden tuviera 270 colegios electorales y Trump 278, entonces sí estaría de pensarse. Pero con estos números yo veo muy pocas posibilidades
costos políticos internos y externos para Estados Unidos de muy alto perfil. O sea, imagínense el ejemplo de la democracia, que se descubra que hubo fraude o que el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Superior de Estados Unidos revierta el resultado del voto popular y de los colegios electorales. Eso va a tener costos muy fuertes. Yo creo que nadie en sano juicio y entendiendo la tradición del sistema político de Estados Unidos haría eso, ¿no? Hubo una oportunidad con Al Gore en el año 2000 de que existía esa posibilidad. La elección estuvo muy cerrada y ni así se atrevieron, ¿no? Y esa elección sí estuvo bastante cerrada. López Obrador dice que se va a atener al artículo 89 constitucional, pero, o sea, es selectivo, porque cuando triunfó Evo el año pasado, López Obrador fue uno de los primeros en reconocer el triunfo de Evo Morales. Y luego salió se supo que había un supuesto fraude electoral y Evo Morales tuvo que salir del país, etcétera, etcétera. Entonces, a ver por qué si hace lo que no quiere hacer con Biden, con Evo Morales, ¿no? Entonces, no le veo mucha lógica a lo que está haciendo, o congruencia lo que está haciendo López Obrador, porque en un caso no reconoce y en otro sí reconoció de manera inmediata. Entonces, yo creo, de manera así resumida, en política exterior hay que ser estratégicos, y en términos de intereses, a México le conviene establecer desde un principio un canal de comunicación con la nueva administración para tratar de encontrar fórmulas conjuntas y esquemas de cooperación para resolver los problemas bilaterales que compartimos México y Estados Unidos. Eso por una parte de la diferencia que hay, ¿no? De la forma en cómo actuó en este caso con Evo Morales y cómo se está actuando con el caso de Estados Unidos. Y creo que también el argumento de no interferir en los países también se cae con la visita anticipada, la visita que hizo AMLO en junio-julio, ¿no? Que efectivamente ahí fue un respaldo a la campaña de Trump, ¿no? Así se percibió en todo el mundo, ¿no? Porque si bien es cierto que se dio en el marco del del T-MEC, no estuvo el ministro de Canadá, sino solamente estuvieron ellos dos, y tampoco hizo un acercamiento con los demócratas para compensar y que se viera más equilibrado, ¿no? Entonces, pues ese argumento como que queda muy, muy débil, ¿no? Dentro de los planteamientos que está haciendo la administración del presidente López Obrador. Creo que más bien es una estrategia de la Cancillería, en este caso, de buscar minimizar esa postura de AMLO ante el gobierno de Estados Unidos. Pero yo creo que la postura del presidente nuestro, pues fue obviamente mantenerse y posponer la felicitación, porque quizás no se sentía cómodo felicitando al candidato electo de Estados Unidos. Leonora, ¿algo que quieras comentar? Sí, pues es que es súper importante lo que comenta el doctor Velázquez en la cuestión de ser estratégicos en política exterior. No le costaba nada, de hecho, pues, luego cuando el sábado dieron las noticias de que Biden gana el colegio electoral, líderes como Angela Merkel, Trudeau, etcétera, empezaron a dar sus felicitaciones informalmente por Twitter, pero se vieron, o sea, como abiertos a que viene la nueva administración, vamos a empezar a generar los canales. Biden se ha visto muy activo ya empezando a moverse, y México se queda, es nuestro socio Estados Unidos, somos el vecino. México se queda callado, no muestra postura. A nivel internacional se nos van a quedar viendo, bueno, Trump les dijo de ustedes un montón de cosas racistas, clasistas, el muro y demás. Ahorita llegó alguien que va a traer una política más conciliadora y ustedes no dicen nada. Eventualmente sí nos vamos a empezar a ver mal en la región nos van a ver mal los demás países por no movernos y no expresar una cortesía que en el peor de los escenarios, si llega a suceder que la Corte Suprema revierta el resultado, bueno, se corrige y se felicita a quien le dé la Corte Suprema
Ángeles, el GANE. Era una cuestión informal, no estaban mandando una nota diplomática, no estaban firmando nada. La estrategia de López Obrador fue mala. Carlos, parece que quieres comentar algo. En América Latina, a excepción de Bolsonaro en Brasil, pero creo que todos los líderes ya han hecho alguna manifestación, ¿no?, de felicitación, incluyendo a Nicolás Maduro, ¿no?, en Venezuela, que también ya felicitó a Biden y nosotros nos resistimos. Adelante, Carlos. Exactamente, quería hacer referencia a esto. ¿Cómo se ve desde América Latina la actitud que ha tomado López Obrador? Y primero que no... los analistas no la entienden, porque deja a México del lado de un club donde está Bolsonaro, que es un club muy poco popular en estos momentos, y además va a contramano de una ola de entusiasmo que despertó la derrota de Trump, el triunfo de Biden, no sabemos cuál de las dos cosas más. Entonces, creo que no ha sido una buena decisión incluso hacia la región. Gracias. Bien. Cambiándoles un poquito, no sé si Roberto quería hacer un comentario. Nada más para polemizar un poco. Entiendo el tema de lo estratégico, ¿no? 4 años es más que 2, por supuesto. Pero creo que hay algunas cosas que tendríamos que considerar que hacen atípica a este presidente en particular. A los dos, ¿no? Pero particularmente a la salida de Donald Trump. El término este de lame duck, según entiendo, es porque inclusive su propio partido... lo margina el presidente en funciones para agraciarse con el nuevo presidente, ya sea de su propio o de partido contrario. Lo que hemos observado de los legisladores republicanos es que por lo menos al momento han apoyado la decisión de Donald Trump a no reconocer las elecciones. Eso tiene también un asunto estratégico para ellos. Ya Biden dijo que en 4 años, va a haber, él es un presidente de 4 años. Y lo que ocupan garantizar para esas elecciones es que el Partido Republicano no se divida. Si Donald Trump, esta es una interpretación que yo hago, ¿no? Y creo que varios analistas, no yo personalmente. Si Donald Trump se enoja porque no lo apoyaron cuando ocupaba el apoyo de los republicanos, pues probablemente se vaya a lanzar por otro partido o fundar otro partido o atacar a los republicanos, y eso les puede costar no solamente en las elecciones de 4 años, sino en Georgia, en enero, ¿no? Que puede definir si hay quién controla el Senado en Estados Unidos. Por supuesto que lo que me hubiera gustado es un mensaje de felicitación, ¿no? Casi una catarsis de ya por fin después de 4 años Donald Trump se va, ¿no? Pero creo que en ese sentido ellos hicieron ese cálculo, ¿no? El de que todavía puede hacer mucho daño en 2 meses, sobre todo porque pareciera que los republicanos lo siguen apoyando, a pesar de que abiertamente no reconoce el proceso democrático. Y por eso considero que sí puede hacer todavía mucho daño en 2 meses. El costo asociado con Biden, como comentaba, creo que se puede resarcir, sobre todo porque va a traer mucho del equipo de Obama, con el cual ya muchos diplomáticos mexicanos tienen relaciones de ese periodo. Seguramente los costos asociados al daño que puede hacer la felicitación tardía, que yo también considero que va a ser el presidente Biden, no va a ser fácil, digamos, resarcir esos costos, dado que pues Biden es un político profesional y también su equipo diplomático seguramente lo va a hacer, ¿no? Bien, cambiándoles ahora sí un poquito el tema y dejando este punto que quizás es más de coyuntura y que en el camino se tendrá que corregir y se tendrá que buscar generar esa relación estrecha con Estados Unidos por parte de México. ¿Qué es lo que tendríamos o qué es lo que habría que esperar con respecto a esta nueva administración de Biden, que seguramente tendrá posturas diferentes con respecto a Trump? En relación al mundo, pues ya lo ha declarado Biden, ¿no? Buscará retomar el papel de Estados Unidos, buscará reincorporarse, por ejemplo, al Acuerdo de París, buscará obviamente permanecer en los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y otros temas relevantes que fue relegando el gobierno de Trump. Me parece que sería un gobierno distinto en esa lógica, ¿no? Más abierto, buscando retomar el liderazgo inclusive a nivel internacional que se perdió con el caso Trump,
Y ya específico en el caso de México, pues también qué es lo que tendríamos que esperar, ¿no? Quizás una política más, con más apertura al tema migratorio, o no necesariamente, porque a veces entre las propuestas y lo que realmente ocurre no son de la misma sintonía, pero no sé si podríamos esperar cambios en el tema migratorio. No sé si también en la parte económica podríamos esperar algunas modificaciones importantes. Creo que el marco institucional principal en el que se da la relación México-Estados Unidos en el tema económico es el T-MEC, que ya está pues ya muy avanzado, que es difícil que se revierta. Sin embargo, por ahí ha habido algunas declaraciones de Biden de buscar forzar un poquito el tema de la reforma laboral en el caso de México, ¿no? Que no era tampoco distante lo que ya se planteaba con el gobierno de Trump, pero parece que será un tema que sí estará en la agenda de Estados Unidos y habría que ver cómo se prepara el país para atender esa parte específica del tema que está pendiente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo que tendríamos que esperar con respecto pues, a una administración ahora bajo el liderazgo de John Biden, ¿no? Para el mundo y para México, y en el caso de Carlos Moreira, pues si quiere hablar también un poquito de América Latina, ¿no? ¿Con quién iniciamos? Yo creo que, antes de dejar la palabra a los compañeros, que los cambios se dan un poco en las políticas que tú has señalado, ¿no? Estados Unidos regresará al Acuerdo Climático de París, etcétera, etcétera. Pero no va a haber cambios estructurales, básicamente porque Biden es un hombre del establishment de Washington. Hace, no sé si 5 décadas que está allí. Entonces, hay cuestiones estructurales en Estados Unidos que no se cambiaron y que no creo que Biden sea la persona que tenga la capacidad de liderazgo para cambios estructurales. Es decir, va a haber cambios puntuales, sin duda, pero no cambios estructurales. Rafael. Yo coincido plenamente con el doctor Moreira. Hay que entender que en Estados Unidos hay un consenso bipartidista sobre el papel que debe tener Estados Unidos en el mundo. Lo que puede cambiar es el estilo. O sea, Trump tuvo un estilo totalmente distinto. Y Biden va a mantener lo que Moreira decía como estructuras ya establecidas en la política exterior de Estados Unidos. Y simplemente va a cambiar el estilo, ¿no? O sea, va a haber un estilo más moderado, un estilo más pro, mecanismos multilaterales, mayor participación de Estados Unidos en los organismos internacionales, como tú bien lo mencionas, Natanael, etcétera, etcétera. Ahora, particularmente en la relación con México, el tema de migratorio que tú preguntabas depende totalmente del Congreso de Estados Unidos. Entonces, ahí Biden tiene poco margen como para una reforma sustantiva a las leyes migratorias en Estados Unidos. Pero sí puede aportar algunas ideas o algunos mecanismos en temas como los Dreamers, como los DACA, que ese fue una iniciativa por parte de Barack Obama y que Donald Trump por varios mecanismos trató de detener ese proceso. Yo creo que se va a retomar, pero no va a haber cambios significativos, ¿no? Y pues como ya hemos mencionado, la misma lógica económica que hay entre Estados Unidos y México va a mantener una dinámica en la que yo no veo cambios sustantivos, cambios extremos en la relación de México y Estados Unidos a partir de la llegada de Biden, ¿no? Ahorita que estábamos comentando, recordé que en la época de Vicente Fox, su gobierno al final de cuentas no dio apoyo absoluto a Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo internacional. Recordemos que en el 2003 México era parte del Consejo de Seguridad y el presidente entonces Bush presionaba al presidente Vicente Fox para que México emitiera un voto a favor de la invasión de Estados Unidos. Al final de cuentas, pues, el gobierno de Vicente Fox no dio muestras de apoyo y eso generó una molestia a nivel personal. ¿Sí? Hubo 2 o 3 ocasiones en donde hubo un desdén por parte de Bush hacia Vicente Fox de manera directa. Recuerdo que hubo una vez una cena y normalmente Vicente Fox cenaba en la mesa del presidente Bush y lo mandó hasta la última cena, ¿no? Digo, hasta la última mesa. Entonces sí puede haber, si por ejemplo López Obrador mantiene esta actitud de yo no reconozco hasta que haya la resolución oficial,
puede generar cierta, cierta tensión personal. Pero yo creo que ambos presidentes son pragmáticos y pueden superar esas diferencias. Y al final de cuentas, yo creo que podrían encontrar canales de comunicación para el manejo de la relación bilateral. Por lo tanto, no creo que vaya a haber un cambio sustancial en la relación México-Estados Unidos con la llegada de Biden, ¿no? El mismo López Obrador ha tratado de mantener la relación bilateral por canales cordiales, que no haya golpeteo, que no haya roces, y lo logró muy bien con López Obrador lo logró muy bien con Donald Trump. Entonces, yo creo que las cosas se pueden solucionar a final de cuentas, ¿no? Bien, Leonora, ¿algún comentario? Sí, pues, o sea, no va a haber cambios en ciertas cosas con el gobierno de Estados Unidos, porque como bien menciona el doctor Velázquez, ya hay cosas que no importa de qué partido sea quien esté en el poder, esas cosas se van a hacer y ya tienen, o sea, ya tienen como establecido cómo se va a actuar o cómo se va a proceder. Y para el caso de nosotros, probablemente lo vamos a ver en roces personales o algo por el estilo, más que en una cuestión de que nos vayan a declarar un conflicto o algo por el estilo. O sea, va a ser una cuestión más de, digamos, relación personal de entre uno y el otro. Probablemente puedan ser relaciones muy secas, pero fuera de eso no va a haber mucho cambio. Doctor Fuentes, ¿quiere hacer algún comentario de este tema? Yo dividiría los posibles efectos en tres, ¿no? El tema económico, y eso tiene que ver con el tema de comercio. Creo que cualquiera que observe la dinámica que tiene el comercio en la época de Trump, especialmente no ha cambiado mucho. Tuvo más efecto el coronavirus que una política supuestamente nacionalista como la de Trump. Hubo un tema que probablemente podrá impactar, y esto es tanto tema económico como migratorio, es el tema de las remesas. Hubo flujos históricos en las remesas de Estados Unidos a México. ¿Quién sabe ahora que haya mayor certidumbre para los migrantes en Estados Unidos? ¿No? ¿O uno esperaría eso? Tal vez el flujo de remesas, dado que van a poder salir con mayor seguridad, ¿no? Consumir más allá, planear más vida allá, o eso esperaríamos, tal vez los recursos que manden a México no sean tantos, ¿no? En el tema migratorio, y creo que eso lo retomo en un momento. En el tema de seguridad, creo que es un tema que podríamos aprovechar, particularmente en el tema que tiene que ver con las drogas. Parte de las cosas que se votaron en esta elección de 2020 en muchos estados fue la despenalización de las drogas. Está en un mínimo histórico el número de estados en Estados Unidos que prohíben totalmente la marihuana. 12 de 50 estados solamente la prohíben totalmente. El resto de los 50... para algunos es legal, algunos está despenalizada, algunos está para uso medicinal y despenalizada. Inclusive en Oregón despenalizaron todas las drogas, todas están despenalizadas. Y nosotros insistimos, digamos, en estar combatiendo, criminalizando las drogas. Entonces creo que esa debe ser una coyuntura que nos deba, es un tema que tendríamos que tratar, ¿no? Y regreso al tema de creo que otra lección que yo he estado leyendo con respecto a Estados Unidos y lo que podemos esperar de México, una lección que tendríamos que haber aprendido, según esto que les comento, es que ya tendríamos que dejar de esperar que los grandes cambios en la relación Estados Unidos-México se dé a partir del presidente, la relación presidencial. Lo que, según algunos analistas argumentan, es que la política en Estados Unidos, sobre todo en esos temas, se construye en lo local, ¿no? Sobre todo por la sobrerepresentación que existe de los republicanos, por esta forma en la que construyen los distritos para digamos, acorralar a ciertos votantes, para que los representantes con ciertos perfiles elijan a un diputado o senador con tendencia más republicana, tiene una ventaja, ¿no? Entonces, esperar que, y eso implica que un presidente demócrata, aunque quisiera tener
hacer una gran reforma migratoria, por ejemplo, requiere de un apoyo en el poder legislativo que no va a tener. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Según estos analistas, es gestionar en lo local, ¿no? No con el presidente, ¿no? Sino que México le invierta en gestores para en relaciones con esos distritos que podrían hacer la diferencia para impulsar reformas de gran calado, como sería el tema de la migración. Entonces, tiene sentido eso que comentan los que me antecedieron, es decir, que la relación no va a cambiar mucho, porque realmente el presidente, aunque sea demócrata, aunque quisiera hacer una reforma migratoria importante, pues no lo puede hacer porque le falta el poder en el legislativo. Muchas gracias, Roberto. Carlos Moreira, adelante. Sí, como para abonar esto de los cambios de estilo, es posible que respecto a la relación en América Latina aparezcan algunos nuevos temas en la agenda que hagan que las relaciones con algunos países, no con toda la región, cambie. Por ejemplo, aparecerá el tema de derechos humanos con más énfasis y el tema climático. Esto del tema climático podría tener impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. Es decir, Estados Unidos pasaría de considerar a Brasil como un aliado a fiscalizarlo, o sea, convertirse en fiscal con todo el tema de la Amazonia y el descuido de las políticas ambientales actualmente en Brasil. Y otro país que también puede cambiar los énfasis es con Cuba. O sea, Biden ha anunciado que no se volvería a las políticas que seguía Obama, pero sí se van a reactivar el tema de las visas para viajes y las remesas. Esos mínimos anuncios de dar pasos diferentes a los que ha dado Trump, incluso le ha tenido un impacto en el electorado de los cubanos que viven en Florida, ¿no? Que vieron eso como una amenaza de volver hacia el socialismo y el comunismo y agitar todos esos fantasmas. Bien, pues interesantes todas las opiniones que han revisado nuestros invitados el día de hoy. Vamos al cierre del programa. Vamos a darles un breve espacio por si quieren hacer un comentario final para perfilarnos, a cerrar el programa. Comentarios de cierre, doctor Velázquez. Bien, pues yo creo que México tiene que actuar en función de sus intereses, porque los principales intereses están enfocados hacia la región de América del Norte, principalmente por el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo más recomendable sería actuar de manera estratégica y no es necesario hacer una felicitación de que usted va a ser el próximo presidente. Puede ser una felicitación por el resultado electoral, por el entusiasmo de la población por participar en esta elección. O sea, una señal ahí para que el nuevo gobierno de Estados Unidos capte que, bueno, López Obrador está interesado y que tiene a lo mejor limitaciones jurídicas internas o que no está completamente seguro del proceso electoral en Estados Unidos, pero al menos una señal, ¿no? Me preocupa que en medios de comunicación salió la noticia de Comité de Transición de Biden está tratando de realizar una llamada telefónica con el presidente López Obrador y aparentemente ya se negó que el presidente pueda hacer esta comunicación, ¿no? Y el problema es que mientras el presidente no actúe, pues va a haber más polarización interna. A mí no me gusta que haya más polarización porque eso también debilita la política exterior de un estado. Y también me extrañó que algunos gobernadores ya hicieran la felicitación y eso pues puede interpretarse como una violación a la fracción décima del artículo 89 constitucional que establece que el presidente es el que está a cargo de dirigir la política exterior del país, ¿no? Gracias, doctor Velázquez. Doctor Arteaga. Pues sí, para cerrar, el presidente sí tiene que ser un poco más estratégico. Tenemos una relación, para bien o para mal, muy fuerte con ellos. Es asimétrica, eso es cierto, desde siempre ha sido asimétrica,
pero una cortesía puede facilitar mucho las cosas con el próximo gobierno. Van a ser 4 años. Si bien Trump, en lo que le queda, pudiera hacer mucho daño, lo puede revertir fácilmente el siguiente gobierno. Entonces, sí, México tiene que empezar a ser más estratégico en su manera de conducir la política exterior, su manera de relacionarse con los vecinos y en su manera de cómo nos cómo se piensa mostrar ante el mundo. Entonces, para cerrar con la primera pregunta, AMLO debió haber sido estratégico. Era una cortesía, no era nada oficial, como bien dijo el doctor Velázquez, por el resultado de la votación, por el entusiasmo. Ya si sucede el peor de los escenarios, de que es muy poco probable que la corte lo revierte, bueno, se extiende la felicitación en dado caso que gane Trump a Trump, pero, o en dado caso que ratifiquen a Biden, pues ya se da una felicitación definitiva. Y en la cuestión de que si va a cambiar la relación, es muy probable el cambio de estilo. Hay cosas que no importa de qué partido sea quien esté en el poder, los americanos van a coincidir, son apartidistas de esos temas. El tema ambiental probablemente sí nos afecte, igual que a Brasil con el Amazonas, a nosotros con los hidrocarburos. Probablemente vaya a haber algo más con los derechos humanos, que Trump casi no lo tocó. Biden puede retomar, pero en sí va a ser un cambio de estilo. Una relación personal más seca sí pudiéramos esperar, no una relación tipo la de Obama con Angela Merkel a nivel personal, pero... El cambio, va a haber un cambio de estilo, pero un cambio de política radical, no lo veo. Gracias, Leonora. Le pasamos la voz a Carlos para que nos dé sus comentarios de cierre desde Argentina. Micrófono nomás. Sí, ahora sí, muchas gracias. Quisiera señalar 3 puntos. El primero. La democracia es un producto histórico, es decir, nunca es un producto acabado, no existe la democracia perfecta, y en estos momentos la democracia en Estados Unidos está en un proceso de decadencia, que no empezó con Trump, sino que empezó un poco antes y que se ha acentuado. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen grandes estudiosos estadounidenses de la democracia, como Larry Diamond o Steven Levitsky. Entonces, lo que quiero señalar es que esta crisis tendría que servir, las crisis para eso sería la valencia positiva de las crisis, para pensar qué es lo que hay que reformar para que la democracia de Estados Unidos revierta esta trayectoria en decadencia. Y creo que hay que empezar por el sistema electoral. Es decir, el colegio electoral es el punto que creo que hay que empezar, y el sistema electoral en sí. Para comenzar, porque no lo hemos dicho hoy, pero a mí me ha llamado mucho la atención la lentitud con la que se han procesado los datos, y creo que eso tiene que ver también con procedimientos de conteo y de control de los datos que habrá que realizar. Siempre se aprende de las crisis. El segundo punto que me interesa señalar es que en todas las elecciones hay ganadores y perdedores, y casi que la clave del asunto es que los perdedores acepten el resultado. Esta actitud de Trump de no aceptar el resultado, está poniendo un precedente de mucho riesgo para la democracia, no solo de Estados Unidos, sino también de América Latina. En América Latina ha habido elecciones más reñidas que estas que hay en Estados Unidos. En Uruguay, en los años 90, hubo una elección que entre el más votado y el tercero hubo 1.5%, es decir, que había 3 candidatos en un estrechísimo margen. Y sin embargo, los perdedores aceptaron el resultado. Es decir, la clave de esto es aceptar el resultado. Esta actitud de no aceptar el resultado, y que además, porción minoritaria, pero todavía importante de la ciudadanía, apoye esa actitud, me parece que es un dato de cultura política, es muy preocupante. Ese es el segundo punto que quiero señalar. Es decir, es preocupante que la cultura política en Estados Unidos esté transitando este camino, ¿no? De sostener acusaciones de fraude sin pruebas como tenemos hasta el momento. Y el tercer punto es esto que hacía referencia Rafael, que es el cambio de estilo. Yo también creo que
sociales. Se impone un cambio de estilo en la manera de hacer, de pensar y hasta de sentir la política, y que quizás Biden tenga el perfil, más empatía con este cambio de estilo hacia la moderación y la búsqueda de consensos. No la va a tener fácil porque posiblemente tenga el Senado en manos republicanas, creo que también lo decía Rafael o Roberto. Entonces no es un camino fácil, pero creo que el tercer punto, me parece que quiero dejar, es que se impone un cambio de estilo de hacer pensar y sentir la política, y quizás este sea el momento. Roberto Fuentes, comentarios para cierre. Recapitulando un poco lo que ya habían comentado los otros panelistas, creo que finalmente es una buena noticia que Biden haya ganado. Creo que es una derrota para la forma de gobierno populista, que creo que debe ser una de las lecciones para nuestro gobierno federal por lo menos. Creo que llama la atención la alta participación, a pesar de del COVID, para ambos partidos. Haciendo un lado todos los aspectos negativos que no son pocos de un gobierno como el de Trump, comentábamos racista, misógino, xenofóbico, y a sus seguidores, muchos de ellos con estas características, finalmente votaron hasta el momento algo así como 72.5 millones de personas por él. Significa que todos estos 72 millones de estadounidenses tienen esas características, estas características negativas que comentaba, probablemente un alto porcentaje, pero no todos, ¿no? Y creo que esa es una parte importante. La base de Trump, la base que permite a este líder populista llegar al poder, recoge algunas genuinas y válidas demandas de la población, ¿no? Que creo que es una lección que tendríamos que tomar. Y repito, ¿no? Qué bueno que se va, qué bueno que hay un nuevo presidente, y el reto que tiene Biden no es menor. Ya dijo que van a ser 4 años y tiene la oportunidad de convertirse en un presidente que siente las bases ¿para qué? Esa es la pregunta, para una agenda más progresista que retome esas demandas populares que hicieron crecer a alguien como Trump. Una agenda más de centro que permita que le dé oxígeno al status quo. Creo que son las preguntas que tendríamos que hacernos, y como ya recapitularon los otros expositores, pues en México la relación puede cambiar, pero marginalmente, ¿no? Creo que hay que estar atentos, sobre todo a temas que tienen que ver con la economía, la migración y, por supuesto, el tema de seguridad. Los temas centrales, ¿no? En México, Estados Unidos. Bien, pues agradecemos a todos los invitados del día de hoy en aportar su reflexión, sus comentarios, su información sobre este importante tema. Agradecemos también al público que siguió la transmisión o los que van a luego reproducir este video para aprender juntos sobre esta temática y lo que se espera que suceda en los siguientes años de la relación entre México y Estados Unidos. Agradecemos también al equipo técnico, a Concepción, que está detrás de cámaras y que hace posible este programa, y los esperamos ver en una edición más de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.